es que sigue irregular el servicio de medicamentos. Hay ahorita una manifestación de todos los que estamos afectados, o de la mayoría, tanto de activos como de jubilados, de la sección 38, de la UADC y de la NARRO, ¿verdad? Y de la Asociación de Libertad y Justicia Magisterial. Nos falta la mayoría, el más del 80% de medicamentos por entregar. Yo ya llevo 6 vueltas desde el 8 de este mes. Hasta la fecha no nos han terminado de surtir los medicamentos. Y sí me faltó. Yo tengo un tratamiento continuo del cáncer, ¿verdad? Este sí me lo van a dar, pero pues ya se ha estado faltando medicamento, pues más del 80%. Todos estábamos muy bien, pero desgraciadamente se ha venido todo hacia abajo. La cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.